everyone. I apologize for the late start, but we had an important function just before. That means that we may want to make up some lost time because I still have, I think, 4 hearings this evening. And perhaps the way of doing that is for the commissioners to speak a little less and the state and the petitioners to have the same amount of time. So this hearing is on the situation of judicial independence in Guatemala. We are joined by several petitioners, Calas, Kafka, CalDH, CIDH, CCPG, SEDEM, and UNAMG. Welcome to all of you. I have discovered that reading all the names, it's too much bad Spanish, so I took a shortcut. Welcome to this illustrious state of Guatemala. With me this afternoon, I have on my right former president of the commission, Commissioner Jose de Jesus Orozco. We also have a former board member, Commissioner Rosa Maria Ortiz, who's also the rapporteur for the rights of children. And with us, Commissioner Caballero, who is the country rapporteur for Guatemala and also the rapporteur for persons deprived of liberty. So without further ado, let me invite the petitioner to speak for 20 minutes. Thank you. Muy buenas tardes, señores y señoras comisionados, representantes del Estado guatemalteco. Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy estamos organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos. Mi nombre es Jorge Santos y me acompañan en la mesa Iduvina Hernández, Claudia Samayoa y Francisco Soto. Agradecemos a esta ilustre comisión la concesión de este espacio para exponer sobre la gravedad de la situación de la independencia judicial en Guatemala. Antes de exponer nuestros argumentos, tal y como lo hemos hecho en las anteriores audiencias, queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de México y en especial de Ayotzinapa en la demanda de aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores comisionados y señores representantes del Estado. Uno de los principios esenciales de la vigencia de la democracia y los derechos humanos es el relativo a la independencia judicial, que constituye un pilar fundamental dentro de los mismos. Sin embargo, en las condiciones actuales en Guatemala, esta circunstancia está muy lejos de existir, por cuanto se reproducen prácticas y acciones que debilitan e incluso llegan a anular la vigencia de este principio. Si bien en los últimos años el organismo judicial ha dado algunos pasos importantes para generar mecanismos que agilicen el acceso a la justicia ante el aumento de la demanda de justicia por parte de la sociedad guatemalteca, vemos que estos logros que se han evidenciado en nuevos modelos de investigación criminal que permitieron, por ejemplo, durante la gestión de la doctora Claudia Paz y Paz como fiscal general, la disminución del índice de impunidad en 25 puntos porcentuales. Sin embargo, estas circunstancias que hemos estado señalando han implicado que grupos de poder fáctico, tanto económicos como políticos, militares y del crimen organizado, generen una acción concertada con el fin de hacer retroceder estos pequeños pasos avanzados. Esta estrategia ha producido una crisis en el sistema de justicia, la cual hoy día se refleja, entre otros efectos, en que un proceso trascendental, como el caso por genocidio, se encuentra en una situación de ambigüedad, puesto que más de 90 jueces se han excusado de conocer recursos planteados en torno al caso. Otra manifestación de la crisis es que se ha limitado el mandato de la fiscal general y jefa del Ministerio Público en varios meses para la concreción de su periodo constitucional y se ha designado a una titular en el marco de un proceso que fue cuestionado por falta de transparencia y un evidente favoritismo para quien resultó designada. De ahí que la anulación del juicio por genocidio el 20 de mayo de 2013 por la Corte de Constitucionalidad,
la sanción contra la jueza Yasmín Barrios, la súbita muerte del magistrado César Crisóstomo Barrientos Pellecer y la reducción del periodo constitucional de la doctora Paz y Paz como jefa de Ministerio Público, son hechos que en nuestra consideración se enmarcan en una coyuntura donde se disputa en estos momentos el control por el sistema de justicia en Guatemala. Como resultado de estas condiciones, se ha creado un escenario favorable, particularmente para tres estamentos del poder: el sector empresarial organizado, el Partido Patriota, con las redes de Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti a la cabeza, y la vieja Guardia Militar, representada en varias asociaciones políticas y civiles de extrema derecha, cuyas acciones encaminadas al control del sistema de justicia se ven favorecidas por el agotamiento del proceso de comisiones de postulación en vigor desde el 2009. De tal cuenta que formalmente en las comisiones de postulación los principales protagonistas son abogados, litigantes, notariales, juzgadores o magistrados, tanto en la conformación de los cuerpos electores como de sus postulantes. La instancia que les representa es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, un espacio que durante décadas estuvo controlado por los bufetes corporativos de la Ciudad de Guatemala hasta el 2001. Con la reforma de la ley del colegio de la colegiación obligatoria promovida por el abogado y empresario emergente Roberto López Villatoro, los abogados y abogadas del resto del país modificaron esta situación. A partir de allí, en las distintas votaciones como representaciones que el Colegio de Abogados tiene frente a diversas comisiones de postulación, este nuevo grupo de presión sustituyó al anterior. Y mediante prácticas de cooptación por favores profesionales o gremiales, se ha ido consolidando un mecanismo de designación de autoridades sin considerar los estándares internacionales para elección de funcionarios del sistema de justicia. Esto es idoneidad y honorabilidad como elementos fundamentales de quienes tendrán la alta responsabilidad de dirigir el sistema de administración de justicia en el país. En marzo de este año acudimos a esta honorable comisión para señalar el riesgo que representaba la práctica establecida en los procesos de designación de autoridades judiciales. Hoy venimos a expresar que este riesgo se ha concretado en la designación de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, que incumple con los requisitos que la Constitución Política de la República establece, la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley de Carrera Judicial. Durante el proceso de instalación y primeras jornadas de trabajo de las comisiones de postulación, las organizaciones de sociedad civil, entre las que se encuentra la Convergencia por los Derechos Humanos, presentamos con la esperanza que el proceso fuese coherente con los estándares internacionales en la materia, una serie de propuestas a las y los comisionados, así como varios recursos de amparo a fin de lograr la corrección de las fallas señaladas en la integración de las instancias responsables de designar a las autoridades judiciales. El primero de ellos se refiere a la manera en cómo se califican las cualidades profesionales de las y los aspirantes, por cuanto la llamada tabla de gradación aprobada no garantizaba la valoración de los requisitos profesionales ni ponderaba adecuadamente la experiencia profesional, tendiente exclusivamente a garantizar de manera tendenciosa la incorporación a las nóminas de postulación a determinados juristas, en tanto que en otras tablas no contenían criterios de competencia y diligencia de los candidatos. Otra violación expresa es la omisión de los criterios emanados de la Ley de la Carrera Judicial, que está vigente desde el año 2000. Ambos amparos ante las tablas de gradación para la Corte Suprema y Salas de Apelaciones fueron otorgados en resoluciones que ordenaron a dichas comisiones a modificar las mismas a fin que se adecuaran a estándares internacionales. Dicho sea de paso, estos amparos aún se encuentran pendientes de resolver por la Corte de Constitucionalidad. De la misma manera, la Convergencia por los Derechos Humanos junto a otros actores de sociedad civil en la que se ataca el fenómeno de la independencia judicial por la relación de conflictos de interés evidenciados en varios momentos y entre diversos actores, destacando las relaciones de parentesco y principalmente los dobles roles de comisionados postulantes y la participación en órganos políticos al momento de ser postulantes o mantener vínculos con partidos políticos y sus intereses. La corrupción del proceso se ha evidenciado con la denuncia del juez de instancia que colocó en el Ministerio Público una denuncia penal contra la conviviente de uno de los comisionados por la solicitud de 50.000 quetzales para entrar a la lista de magistrados de salas de apelaciones.
Aún y cuando las evidencias de las negociaciones espurias eran cada vez más claras en el seno de ambas comisiones, estas culminan su labor evidenciando las listas, enviando las listas de nominados y nominadas por las altas cortes al Congreso de la República. Todos los indicios apuntan a que dentro del Congreso de la República, la bancada del oficialismo, junto con otra mayoría, eligieron apresuradamente a las y los 13 magistrados titulares para la Corte Suprema de Justicia. Esto evidencia que tanto el partido político del presidente de la República, así como el de la oposición, establecieron acuerdos para dicha elección con base en designar a aquellos y aquellas que garantizan la impunidad frente a los graves hechos de corrupción existentes y la inmunidad a los otros de llegar al poder ejecutivo. Esta apresurada componenda política provocó un fuerte rechazo social, que se tradujo en nuevas acciones de amparo a fin de impedir la consumación del pacto por la impunidad, que habría de concretarse con la toma de posesión de los magistrados electos dentro de un proceso viciado. Otro hecho relevante que demuestra los vicios existentes en el proceso es la renuncia de la magistrada Claudia Escobar, quien aduce haber sido objeto de tráfico de influencias por parte de un diputado del partido oficial. La acción de esta togada se fortalece al ser respaldada por más de 70 jueces y magistrados que posteriormente han sido amenazados tanto de despidos y de revisiones. El 9 de octubre, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que suspende los decretos del Congreso de la República, en los cuales se había electo a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Apelaciones, así como el decreto que convocaba la toma de posesión de los mismos. En la misma resolución, la CC establece el mecanismo mediante el cual se garantiza la continuidad en la conducción del sistema de justicia en Guatemala y para resolver en definitiva da un compás de espera de un mes para la presentación de pruebas de descargo y argumentaciones sobre el destino del proceso. Tanto la acción de la magistrada Escobar como la resolución de la CC producen que se conozcan de más hechos violatorios de la independencia judicial y de los parámetros que debiesen seguirse para la designación de las altas cortes, de tal cuenta que otro postulante presenta una denuncia al Ministerio Público. Otras denuncias de manipulación refieren la oferta de votos de un grupo de postulantes que se promocionaba en la página de los sueños. De acuerdo con estas denuncias, varios aspirantes a ocupar una magistratura recibieron un correo en donde les indican: hola, ya pasó la primera etapa de selección. Si le interesa, es posible asegurarle al menos 9 votos dentro del comité de selección. Si está interesado, contáctenos. Cabe destacar que las acciones de rechazo a la imposición de autoridades en las altas cortes han sufrido una campaña que busca deslegitimar la defensa de la independencia judicial. Tal es el caso que el presidente de la República, quien afirmó en entrevista de radio el martes 21 que la denuncia por las irregularidades en el proceso de conformación de las cortes correspondía a una campaña de la extrema izquierda. Señores y señoras de la ilustre comisión, en varias oportunidades hemos acudido a este espacio para advertir sobre los riesgos de violación al principio de independencia judicial. Ante la consumación del pacto que puede imponer un esquema de autoridades que altere este y otros principios básicos de la Administración de Justicia, expresamos nuestra profunda preocupación. Hoy por hoy, al haberse vulnerado el principio de independencia judicial y no haber sido atendidas por el Estado de Guatemala todas las recomendaciones para enmendar un camino torcido, la garantía de respeto a los derechos humanos está en riesgo. Las normas del debido proceso y el apego a los estándares internacionales, así como a los principios de la aplicación de justicia en el marco del Estado de Derecho, corren el peligro de ser vulneradas. En tal sentido, nos permitimos solicitar al Estado de Guatemala garantizar que el organismo ejecutivo dejará de tener injerencia en el proceso de designación de las altas cortes, así como evitará estimular o tolerar campañas de difamación o estigmatización de quienes defienden el derecho a un sistema de justicia independiente. En tal sentido, requerimos que cesen de inmediato las acciones de represalia que, desde el Instituto de Seguridad Social, se han ejercido contra la familia de la magistrada Escobar, que debido a la situación registrada en torno a la vulneración de la independencia judicial, se amplíe el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. A esta ilustre comisión, conceder las medidas de protección que busquen proteger la acción de jueces y juezas, quienes apegados al principio de independencia han denunciado la vulneración del mismo en los procesos de designación de las altas cortes. ¿En virtud de qué? La situación del sistema de justicia en Guatemala evidencia un estado de que hay una infracción sistemática a la independencia judicial y una grave crisis que afecta la protección de los derechos humanos.
consideramos que se cumplen un conjunto de criterios contenidos en el inciso 6 del artículo 59 del reglamento de esta ilustre comisión. Por lo tanto, amablemente solicitamos a esta ilustre comisión incluir al Estado de Guatemala en el capítulo 4 del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Thank you. You were a bit ahead of time, but thank you. Please, can I ask the state to respond? Señores miembros de la Comisión Interamericana, quiero en primer lugar reiterar lo manifestado en la audiencia de fecha 25 de marzo del 2014 y el informe complementario de fecha 23 de abril del 2014. El nombramiento de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Thelma Aldana Hernández, como fiscal general y jefa del Ministerio Público, fue realizado acorde a las disposiciones contenidas en la Ley de Comisiones de Postulación y la Constitución Política de la República. Su nombramiento obedeció a que se había cumplido el periodo constitucional para el cual había sido electo Conrado Reyes Agastume, cuyo nombramiento fue dejado sin efecto, asumiendo interinamente María Mejía de Contreras, nombrándose por último a la señora Claudia Paz y Paz, quien cumplió con terminar el mandato. Como se mencionó durante la audiencia del 25 de marzo, el nombramiento a un cargo público cuyo periodo está determinado en la Constitución de Guatemala en atención al cargo y no al funcionario que lo vaya a desempeñar no puede alterarse o modificarse por el acuerdo de nombramiento de quien sustituya a quien desempeñe el cargo durante el transcurso del periodo constitucional, sin importar el motivo por el que cesó en sus funciones. Es inaceptable que la comisión, por el simple hecho de que los peticionarios no están de acuerdo con la persona que resultó nombrada, acepte discutir nuevamente en audiencia pública un tema que el Estado ya aclaró y que fue resuelto legal y legítimamente por la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es el Tribunal Supremo de Justicia e Interpretación Constitucional y sus decisiones son obligatorias, vinculantes e inapelables. Reitero, el periodo de fiscal general de Claudia Paz y Paz concluyó en mayo, ya que ella únicamente terminó por el periodo para el cual había sido electo inicialmente Conrado Reyes Agastume. De esta manera fue resuelto en sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de la cual tiene copia esta comisión. Por otra parte, en cuanto al señalamiento sobre que no se incluyó en la lista final a Claudia Paz y Paz, pese a que obtuvo la segunda nota más alta, se aclara que son las comisiones de postulación las que determinan qué candidatos le proponen al presidente. La calificación a la que hacen referencia los peticionarios es uno de los elementos que se toman en cuenta. Sin restar méritos a la doctora Paz y Paz, en la nómina final se incluyó a la persona que tenía la nota más alta, Thelma Aldana, quien fue al final la profesional que resultó electa por el presidente. El nombramiento del actual fiscal se debió a que tanto la comisión de postulación que la propuso como el presidente que la nombró consideraron que ella era, además de la mejor calificada, la candidata idónea para ocupar el cargo debido tanto a sus méritos académicos como profesionales y a su reconocida trayectoria como magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Como se ha mencionado en anteriores ocasiones a la comisión, el Estado recuerda que las comisiones de postulación se crearon para proponer a los candidatos dentro de los cuales se eligen ciertas autoridades públicas. No son ellos quienes los eligen, sino los encargados de seleccionar candidatos y proponer a los que puedan ocupar un determinado cargo público porque reúnen las calificaciones y requisitos establecidos en la ley.
su creación se debió a que se buscaba por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente limitar la discrecionalidad y consideraciones subjetivas o interesadas en los nombramientos, buscando idoneidad y capacidad para el nombramiento o elección de determinadas autoridades públicas que ejercen funciones esenciales dentro de la actividad estatal, fundamentales para la consolidación del régimen de legalidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia participativa y representativa. Las comisiones de postulación están conformadas por integrantes de la academia, rectores y decanos de las universidades del país, representantes de los colegios y representantes de los colegios profesionales respectivos según el cargo. En el caso de magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, participan también representantes electos por la Corte Suprema de Justicia o de las salas de las Cortes de Apelaciones del organismo judicial. Sus actuaciones son públicas, pudiendo participar como observadores en las mismas todos los sectores de la sociedad. Por lo anterior, los señalamientos realizados sobre que las mismas fueron integradas de manera irregular carecen de fundamento, ya que su conformación se realizó de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación y lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República. La Comisión de Postulación para Magistrados de Corte de Apelaciones está integrada por 34 personas. Es absurdo que se afirme que para tener uno de 34 votos se establezca en una universidad una facultad de derecho. Para garantizar la idoneidad de los candidatos, la Ley de Comisiones de Postulación contempla que se analicen en primer lugar los requisitos mínimos que se deben de cumplir para poder ocupar un cargo público. Posteriormente, las comisiones de postulación verifican y graban el cumplimiento de varios aspectos. Entre ellos debe de analizarse el aspecto ético relacionado a la rectitud y honorabilidad de los postulantes, el aspecto académico, donde se verifican los títulos académicos, las publicaciones realizadas y demás méritos académicos obtenidos, el aspecto profesional, que comprende lo relativo a la experiencia profesional del aspirante, y el aspecto de proyección humana, que analiza los aspectos relacionados con la vocación de servicio y el liderazgo del postulante. Referente a la existencia de tablas de gradación para calificar a los candidatos, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala estableció en una sentencia de acción de inconstitucionalidad que la misma no genera desigualdad, ya que la tabla debe aplicarse de igual manera a quienes participen en un evento electoral y que, por el contrario, sería la ausencia de dicha tabla la que podría provocar que situaciones iguales fueran calificadas de distinta manera. El Estado de Guatemala coincide con la opinión de la Corte Interamericana expresada en el caso Reverón Trujillo versus Venezuela sobre que el ejercicio de la función judicial y su independencia constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, ya que decide sobre los derechos de las personas. La Corte Interamericana manifestó en dicho caso que destacan como elementos preponderantes en materia de nombramiento de jueces la integridad, la idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas. Asimismo, indica que todo proceso de nombramiento debe tener como función no solo la escogencia según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial. Precisamente por ello es que el Estado de Guatemala creó el procedimiento de comisiones de postulación, ya que buscaba que los cargos sean ocupados eligiéndose o nombrándose dentro de los mejores candidatos posibles para el cargo. Atendiendo los criterios establecidos por la Corte, las comisiones de postulación
analizan la integridad y donde dan formación y calificaciones jurídicas apropiadas, asegurando que los aspirantes tengan idoneidad e igualdad de oportunidades para acceder al cargo. Participaron 265 aspirantes para la elección de 13 magistrados a la Corte Suprema y 13 suplentes, y más de 1.200 aspirantes para las salas de Corte de Apelaciones, 126 magistrados titulares y 84 suplentes. El Estado de Guatemala tiene como fin fortalecer el Estado de Derecho y reconoce que para ello necesita contar con un sistema judicial independiente y capaz de impartir justicia de manera pronta y cumplida. Por lo que valora propuestas de los diversos sectores sociales, ya sea para mejorar el procedimiento por el cual se integran las comisiones de postulación, ya sea para cambiar el sistema mediante la extensión de la carrera judicial para incluir en la misma a los magistrados de Corte de Apelaciones y extendiéndose los periodos de funciones de dichos magistrados y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que no estén sujetos a constantes procesos de elección, lo que genera inestabilidad, afecta la profesionalización de la carrera judicial y favorece que intereses de diversa naturaleza puedan interferir en la elección. La presente audiencia no es ni el foro idóneo ni el competente para el debate de dichas propuestas, las cuales requieren consensos nacionales y de una reforma constitucional. Si se quiere modificar el sistema de comisiones o la integración de magistrados a la carrera judicial. Como es de conocimiento público, se ha generado discusión y debate en torno a los cuestionamientos que diversos sectores de la sociedad han hecho al proceso de selección por las comisiones de postulación y o a la elección realizada por parte del Congreso de la República. Le corresponde a la Corte de Constitucionalidad resolver las impugnaciones presentadas y su decisión deberá ser acatada y respetada por todos los sectores de la sociedad. Un amparo provisional ha retrasado la toma de posesión de los electos y está pendiente de resolver si las denuncias tienen fundamento. La Corte podrá ordenar, si declara con lugar las impugnaciones, o la repetición de elección por el Congreso sobre la base de los candidatos seleccionados por las comisiones de postulación, o si deja sin efecto esta selección, debiendo repetir el trabajo de selección las comisiones de postulación. Para un cambio en la integración de las comisiones de postulación o un cambio en el sistema para integrar la Corte de Apelaciones o Corte Suprema, sería necesaria una reforma constitucional. Hay varias propuestas de reforma constitucional en el Congreso, de diversa amplitud respecto del ordenamiento del Estado. Sin embargo, respecto del sector justicia, hay grandes coincidencias entre estos proyectos y otros propuestos aún no formalizados, elaborados por sectores académicos y sociales. Esto hace que sea posible, en el corto o mediano plazo, ampliar la carrera judicial, mejorar su funcionamiento y reformar la forma de integración y funcionamiento de las cortes para garantizar la independencia y el ejercicio cumplido de la función jurisdiccional. La firme voluntad del gobierno por una justicia independiente y cumplida lo demuestra el que en la reforma constitucional presentada al Congreso por el presidente Pérez Molina el pasado año se incluían todos los planteamientos sobre la extensión y fortalecimiento de la carrera judicial, extensión de los periodos de judicaturas y magistraturas y controles para el debido ejercicio de la función jurisdiccional. Si bien el gobierno de Guatemala acepta que esta comisión de seguimiento al proceso de integración de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia y que eventualmente haga observaciones y recomendaciones, considera
que tanto la resolución de fecha 27 de septiembre como la convocatoria de esta audiencia, estando pendiente la resolución de la Corte, han sido inapropiadas. Sin embargo, hemos querido aprovecharla para explicar la situación real y legal en torno al nombramiento, selección y elección de operadores de justicia. Thank you. Well, it seems that we are making up for time, which is good. So I will first of all ask the rapporteur, Commissioner Caballero, for his observations. Many thanks, Madam President. I apologize for the tick in my throat and the cough. Bueno, son varios los temas que quisiera tocar, pero tenemos poco tiempo, entonces voy a concentrarme en algunos y con certeza mis colegas agregarán otros temas. Primero, lo que quisiera saber en términos de cifras es que se trataba de 13 de magistrados, o sea, de la Corte Suprema, y 126 más 86 suplentes en la Corte de Apelaciones. Por los resultados de las comisiones de postulación, que yo sé que los resultados han sido parados por el amparo provisional de la CC, ¿cuántos de los 13 y cuántos de los 126 serían nuevos? Porque he escuchado las cifras, recientemente estuve con usted y con otros de los presentes acá en Guatemala, y me hablaron de hasta 90 jueces o magistrados nuevos, lo que parece ser casi un borrón y cuenta nueva en el Poder Judicial, que es preocupante, porque se supone que una carrera judicial te exige conocimiento, experiencia, y que los jueces van mejorando en su desempeño en función de su conocimiento y su capacidad que se va construyendo con el ejercicio de la función judicial. Entonces, quisiera saber cuál es la cifra. Al Estado quisiera preguntarle, si bien es cierto que la justicia local está juzgando y la CC ya ha fallado, o sea, de forma provisional, ¿qué dice el Estado y los representantes presentes sobre las denuncias de la jueza Claudia Escobar, de otro juez de primera instancia, del soborno, de las grabaciones que salieron en los periódicos guatemaltecos, de discusiones de cuántos votos cada partido iba a tener, etcétera, etcétera? O sea, y hasta las denuncias que yo creo que son hechos, pero usted me imagino a corregir si estoy engañado, de que hay universidades, facultades de derecho, como la Da Vinci, que no tiene estudiante, ¿no? Pero que tiene su decano, tiene un voto. Entonces, ahí hay elementos que son preocupantes y han sido colocados por la parte peticionaria. Y ahí también quisiera solicitar a las dos partes, y tenemos una expresión en inglés que es the devil is in the details. Yo creo que se entiende en castellano igual, el diablo está en los detalles. Entonces, pues, yo no sé, ¿no? O dudo que la respuesta sea un cambio legislativo. No sé si está sugiriendo un cambio legislativo en las comisiones de postulación, o que existe esa posibilidad constitucionalmente de cambiar la normativa. No sé, la normativa puede ser buena. La cuestión es que específicamente, caso por caso, cómo se trabaja, cómo se usa la herramienta para llegar a determinados resultados. Y por las informaciones que recibí cuando estaba en Guatemala, y quisiera preguntarle a la parte peticionaria, ¿habría existido casos de personas con 15 años, por ejemplo, de experiencia como magistrada, que sacaron 40 puntos, y otro candidato que ha sido abogado litigante sin experiencia judicial, que habría sacado 70 puntos? Entonces, puede tener un sistema y criterios objetivos, pero si son usados para que ciertas personas con conexiones políticas sean escogidas, ahí el sistema no produce los mejores operadores de justicia. Entonces, esas son las preguntas. Gracias. Commissioner Osco.
Sí, gracias, Presidenta. También agradezco a las y los representantes de las organizaciones peticionarias su presentación, así como a la digna delegación del Ilustre Estado de Guatemala. Es ciertamente, como sabemos, el objeto de la audiencia es lo relativo a la independencia, situación de la independencia judicial en Guatemala. No estamos viendo algún caso específico, efectivamente. Sin embargo, sí se considera, o sea, no es la vía, efectivamente, para analizar si hubo irregularidades o no con motivo de la conclusión anticipada o no de una de alguna operadora de justicia, ni si hay irregularidades o no en algún caso específico de las recientes designaciones. Sin embargo, sí es parte del mandato de la Comisión Interamericana darle seguimiento a la y a la situación del Poder Judicial en cualquiera de los miembros, estados miembros de la OEA. Tan es así, y celebro que se haya hecho mención al presidente de la Corte Interamericana, y que también lo ha hecho suyo y así lo ha impulsado la Comisión Interamericana a través de su informe sobre las garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia en las Américas, en donde con un panorama de cómo se encuentra la independencia judicial en la región, establece los estándares interamericanos para garantizar esta independencia, dado que efectivamente se trata de un pilar básico para garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y sin duda también el fortalecimiento del Estado de Derecho de esta manera y la salvaguarda de todos los derechos humanos. De ahí la trascendencia de una audiencia pública como la que estamos llevando a cabo y que también la estamos realizando respecto de otros estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Con este contexto, y perdón la extensión de mi intervención en este sentido, sí quisiera yo consultar para tener elementos para poder analizar el tema que nos ocupa, si por ejemplo los precedentes, si hubiera precedentes en cuanto a la duración en el encargo, pongamos de fiscales o de algunos otros operadores de justicia que hayan sustituido a alguien, ¿verdad? Porque se dice, como está sustituyendo la ratio que nos están comentando, entonces no es que empiece a correr su periodo a partir de que empieza el encargo, sino a partir de la persona que sustituyó. Sin embargo, según se había hecho llegar información, en otros casos, el periodo de personas que sustituían en la fiscalía habían durado 4 años y en cambio, fue el periodo a partir de que inició en el encargo, aunque hayan sustituido a otra persona y en cambio ya hay algún, por el caso que se mencionó, eso no ocurrió, sino que es por eso que se consideró que el periodo se le tomó en cuenta a partir de que había iniciado en el encargo la persona originalmente encargada. Le hace que si había iniciado la persona María Encarnación Mejía García el 17 de mayo de 2010, es por eso que se concluyó en 10. Pero yo lo que quisiera saber, para sin analizar el caso de Claudia Paz y Paz, pero qué había ocurrido en otras ocasiones para ver la consistencia. Si se tuviera esa información, y si no, con posterioridad la agradeceríamos, porque es lo que nos permite tener en cuenta cómo está funcionando. También lo relativo a ciertamente desde el proceso de designación, de no solo en el caso de Guatemala, le hemos dado seguimiento a las otras renovaciones de altas cortes en otros países, pero sí ya habíamos expresado la relevancia, la
Comisión Interamericana se pronunció sobre el particular en abril de este año y lo volvió a hacer la Comisión en septiembre, en cuanto a la importancia de que en estos procesos de renovación de las autoridades se atendiera a estándares interamericanos. Y en este sentido yo pediría que en términos generales se han hecho menciones de que no se adecuaron, pero que proporcionaran información desde la perspectiva de las organizaciones peticionarias de en qué aspectos no se ajustaron a estos estándares interamericanos. En términos generales, si hay alguna inquietud se dice de las comisiones de postulación, etcétera, que proporcionen información, lo mismo la perspectiva del Estado en su oportunidad, pero concluiría también en el caso de que estuviesen, identificaran algunas posibles reformas, además de tener información de lo que ocurrió en el caso durante el presente proceso, diría, pero que también cuáles serían las reformas que ustedes identificarían como convenientes para fortalecer el proceso de designación de altas cortes de justicia en Guatemala a fin de garantizar la independencia judicial y que también estos procesos de designación se ajusten a estándares interamericanos como los ha planteado en su informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Commissioner Ortiz. Solo un comentario, sobre todo para mis dos colegas que nos acompañan ahora. Es que hemos tenido tres audiencias previas en las que la preocupación levantada tenía que ver con la excesiva militarización en diversos estadios y niveles y también represión a defensores de derechos humanos y a la libertad de expresión. Y a mí me llama la atención que esta preocupación en relación a la independencia judicial en Guatemala no solo la ha elevado la Comisión, sino también el CICIC, el Procurador de Derechos Humanos, la experta de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados, y la falta de independencia judicial, más los altos niveles de militarización y de represión a defensores, como que crea un nivel preocupante. Solo ese comentario, gracias. Thank you. I think we've raised on this table a number of questions and comments, and I wouldn't like to be repetitive myself, but to give the time to both of you. So can I ask you 5 minutes each to respond to the questions and comments? Starting with you, please. Thank you. Para ir dando respuesta a alguna de las preguntas planteadas, sí, efectivamente, en la elección para sala de apelaciones tenemos que fueron 50 jueces y magistrados reelectos, digamos, para sala de apelaciones, de los 126. Pero cabe destacar que primero una gran mayoría no provienen a partir de ese mecanismo establecido en la carrera judicial, que algunos fueron electos para corte de apelaciones, llegando de jueces de paz, por ejemplo, de primera instancia. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues varios de los electos no provienen efectivamente ni siquiera dentro del mismo organismo judicial. Hay casos de magistrados y magistradas de apelaciones que llevan más de 15 años en el ejercicio profesional, sin que, digamos, hayan resultado siendo electos. Inclusive algunos, pues, obviamente, obtuvieron una nota adecuada a ese, digamos, desempeño profesional, sin que fueran nominados por la comisión de postulación y, posteriormente, pues, de manera obvia, resultados electos en tanto para la Corte Suprema de Justicia como para Sala de Apelaciones. Para mencionar en una parte, por ejemplo, las dificultades que representa un esquema de comisiones de postulación que, según nuestro criterio,
ha colapsado, ha llegado a una fase en la que no garantiza la selección de las mejores personas para la administración de justicia. Para citar un caso, por ejemplo, el 8 de agosto de este año, la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, destacó que un magistrado de la Sala de Apelaciones del Ramo Civil, Eric Gustavo Santiago de León, se encontraba implicado en negociaciones para reducir una multa millonaria a una empresa que estaba siendo procesada en el ámbito civil. La misma empresa, la misma entidad sindicada, recurrió a presentar la denuncia y el señor Santiago de León resultó reelecto dentro de este proceso de comisiones de postulación. Es decir, preocupa, para mencionar uno de los tantos casos que podrían evidenciar la circunstancia. De hecho, el esposo de la propia señora, actualmente fiscal general, a quien tanto la Convergencia como la propia CICIG señaló que particularmente carecía de experiencia en la gestión penal. Pero el esposo de la señora fiscal general también resultó electo como magistrado en salas de apelaciones, al igual que familiares de miembros o diputados al Congreso de la República, quienes participan en el proceso de designación de magistrados y no se abstienen de conocer estos casos a sabiendas de que hay obviamente un conflicto de intereses, como también lo hubo en la manera en la que se integraron las propias comisiones de postulación, puesto que comisionados que postulaban a Corte Suprema de Justicia estaban como comisionados en salas de apelaciones y comisionados que postulaban para salas de apelaciones formaban parte de la comisión que designaba a candidatos para la Corte Suprema. Es decir, una presentación, por así decirlo, cruzada, que en nuestra opinión, si bien no estaba prohibido, implicaba una duda sobre los conflictos de intereses y la idoneidad que esto podría implicar en la designación de las y los funcionarios de las más altas cortes en Guatemala. Les estaremos enviando a ustedes todos los amparos presentados por nuestra parte con los elementos y evidencias que existen, además de las pruebas para plantear efectivamente este tipo de problemáticas en los casos específicos identificados por nosotros. Queremos reiterar la preocupación sobre las repercusiones y represalias que están habiendo en contra de jueces y magistrados en este caso. Tomen en cuenta que entre los magistrados electos a la Corte Suprema de Justicia está el actual Procurador General de la Nación y el actual prejefa del Instituto de la Defensa Pública Penal, o sea que no han siquiera renunciado a sus cargos, y ellos están dando la tarea de ir a cursos de jueces para advertirles a los jueces que no apoyen a los magistrados que están planteando el apoyo a la independencia judicial, precisamente porque si no se arrepentirán cuando ellos de todos modos lleguen. Cosas que ocurren sin que haya reacción por parte de la Corte Suprema de Justicia o por parte de aquellos órganos encargados a la protección. Debido a que esta y en otras audiencias ha habido una descalificación bastante mucho más fuerte de la que se acostumbra en contra de los peticionarios, y recordando que en la audiencia ordinaria pasada hubo un acto de represalia pública en contra de los peticionarios por las denuncias acá, quisiéramos pedirle a la Comisión que le recuerde al Estado de Guatemala que dentro de la normativa de estas audiencias debe de garantizarse la seguridad y el no ser objeto de represalia por parte de funcionarios públicos. Well, certainly that is a very clear principle for the Commission, and we would like to endorse that and to state that publicly, the right to be free from intimidation and suppression in terms of pursuing human rights. So I wanted to just say that publicly. Can I ask the state to also respond for 5 minutes? Thank you. Que haya alguna intención o voluntad de intimidación o acoso. No, this is, I'm just stating it as a general principle, bueno, no, which we rechazo el que se pueda afirmar. So maybe what you can do as part of your 5 minutes, you can respond. Claro, estoy diciendo que rechazo que a alguien que venga a una audiencia como peticionario, el gobierno pueda tener alguna acción de represalia o intimidación.
los peticionarios han sido los mismos peticionarios en las últimas 8 audiencias y el Estado tiene el mayor respeto y al derecho que tienen para plantear sus peticiones. Primero, sin recordar, las comisiones de postulación las instauró la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución en 1985. Y a través del sistema actual de funcionamiento han sido electas las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema desde 1985. Y los constituyentes pusimos el sistema de comisiones de postulación después de un periodo en que los nombraba el presidente de la República. El último presidente de la Corte, antes de la constituyente, agradeció su nombramiento al presidente de la República. Y por eso establecimos las comisiones de postulación. Y se le quitaran el nombre del país y le pusieran otra, y vieran, son los decanos de las facultades de derecho. Igual número de electores electos por el Colegio de Abogados, pónganles el nombre de su país. E igual número de electores electos por los magistrados de las salas de apelaciones de su país. Dirían, una excelente comisión de postulación, esa es la que existe. Desde el principio se ha discutido si hay una manera de mejorar, porque la carrera como está establecida hoy termina con jueces y los magistrados de la Corte de Apelaciones los elige el Congreso. Los elige con ciertas calificaciones y pueden venir de la carrera judicial o pueden venir abogados con cierto número de años de ejercicio. Así es, se puede mejorar efectivamente y el gobierno nunca se ha negado a la mejora del sistema, tanto que la misma propuesta de gobierno de reforma constitucional alarga la carrera judicial para incluir a los magistrados de Corte de Apelaciones. Ahora, esa es una discusión que está pendiente. Hay 4 proyectos de reforma constitucional y en eso coinciden. Pero el sistema actual que tenemos es el sistema que estableció la Constitución de comisiones de postulación y con el cual han sido electos durante los últimos 30 años. Que es perfectible, el debate está abierto y el gobierno ha propuesto y acepta que se debata una eventual reforma constitucional sobre el sector justicia. Sobre las denuncias específicas, no son más que denuncias. Hay una magistrada aquí presente, presentó una denuncia contra un diputado, está en conocimiento de la fiscalía y el diputado presentó una denuncia contra ella. Yo no puedo opinar. Aportarán las pruebas y ya resolverán los tribunales. Las manifestaciones que han hecho los peticionarios también son exactamente las consideraciones que tiene la Corte de Constitucionalidad para resolver. Si la Corte de Constitucionalidad considera alguna de ellas fundamentada, resolverá y podrá decidir o la repetición del proceso de elección en el Congreso en base a las listas seleccionadas por las comisiones de postulación o el que se repita las comisiones, la selección por las comisiones de postulación. Y no puedo adelantar criterio alguno sobre lo que la Corte les dio 60 días para presentar las evidencias y las pruebas para resolver. Y estamos pendientes de que se resuelva. Y como manifestaba el comisionado, claro, eventualmente habrá una resolución. La resolución de la Corte de Constitucionalidad será fundamentada. Se pronunciará sobre las evidencias que toma en cuenta o no toma en cuenta y emitirá su resolución. Thank you very much. Just to remind you that we do look forward to receiving information in writing, some of the factual circumstances in particular, and we will continue to monitor. Thank you both for one, requesting the hearing and providing us with information, and two, to the state for attending and giving us explanations. We continue to monitor the situation, and thank you very much for your attendance.